Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church i give my blessings to pax christi multimedia through the intercession of our mother mary in the name of the father and of the son and of the holy spirit. amen. pax christi multimedia presenta en fuego predicación poderosa de la palabra de dios. en el nombre del padre, del hijo, espíritu santo, amén. bienvenidos a todos los que nos ven. en, en este su programa, el fuego. Vamos hoy a hablar de un tema que a todos nos corresponde escuchar para estar bien atentos al servicio del Señor. El tema es la armadura espiritual. Esta armadura espiritual que Dios nos ha dejado para nosotros ser fuer fuertes y poder estar ante su presencia algún día. Y para esto vamos hoy a leer la lectura que está en Efesios 6, del 10 al 17, que dice así, el combate espiritual. Por lo demás, fortaleceos por medio del Señor, de su fuerza poderosa, revestidos de la armadura de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, Sino contra los principados, las potestades, los de dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día funesto y mantengámonos firmes después de haber vencido todo. Mantengámonos firmes, ceñir vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Calzaos con el celo por el Evangelio de la paz. Embrazar siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del, de del maligno. Tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. San Pablo nos dice en esta carta que nos revistamos de las armas de Dios. Y nos advierte que nuestra lucha no es con simples seres humanos, sino que nuestra lucha va a ser espiritual y es por eso que nosotros tenemos que revestir nuestro espíritu de las armas de Dios. Así como nos preocupamos de proteger nuestro cuerpo, de cuidar nuestro cuerpo, así como nos preocupamos de vernos bien, de alimentarnos bien, así tenemos que ser con nuestro espíritu, porque al fin y a cabo... Lo único que vamos a tener, lo único que nos va a quedar es el Espíritu. Y es el Espíritu el que va a llegar a la presencia del Señor. Si nosotros lo sabemos fortalecer, si nosotros sabemos aprovechar estas armas que, el Dios, que Dios nos deja, si nosotros sabemos aprovechar estas armas, podremos defendernos, podremos saber qué hacer y cómo usarlas. Y es por eso que hoy en este tema vamos a tratar de conocer el significado de cada arma, de cada armadura que el Señor nos ha dejado, porque es muy importante, porque ya las tenemos nosotros sobre nosotros. Solamente tenemos que saber sacarle provecho, saberlas usar, saber cómo utilizarlas. Nosotros... No tenemos que tener miedo de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Solamente tenemos que hacer algo. Tenemos que reconocer, tenemos que entender que nuestra fortaleza viene del Señor. Porque el Señor es la fortaleza que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo de tinieblas. Y por eso vamos a a tratar de entender cada armadura. No tenemos que estar preocupados dándole vueltas al asunto y decir cuando se nos venga una preocupación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? El Señor nos dice cómo. Y por eso San Pablo nos recomienda, usen, utilicen las armaduras de Dios, para que no se caigan, para que no se detengan y sigan luchando siempre vamos a empezar con la primera armadura que es ceñir la cintura con la verdad qué significa esta armadura esto significa prontitud para ponerse a trabajar para poner para poder hacer algo en el antiguo testamento cuando jesús también estaba aquí con nosotros los hombres usaban un cinturón sobre la túnica que llevaban. Este cinturón significaba que ellos estaban listos para poder correr, para poder avanzar. Este cinturón significa que uno está listo para poder avanzar y hacer lo que Dios nos manda. Por eso es que ellos llevaban esto para que no les estorbara su túnica larga, sino poder levantarla, apretarla con su cinturón y poder salir adelante. Esta armadura de Dios, la verdad, es el plan que Dios tiene para nosotros, para nuestra salvación. Esta manifestación de Cristo que nos ha dejado, ¿verdad? Arma fundamental con la que podemos combatir contra las acechanzas contra todas las mentiras que vienen del diablo. Esta armadura también nos ayuda a fortalecer nuestro pensamiento, nuestras mentalidades, nuestro modo de pensar y nuestro modo de vivir, porque si conocemos la verdad que viene de Cristo, sabre sabremos nosotros combatir las mentiras que vienen del diablo. Porque solamente con esta armadura de la verdad podremos estar listos para trabajar para el Señor con la verdad. Y no habrá ninguna confusión, no habrá ninguna mentira que venga del diablo que nos haga dudar. Para esto es esta armadura. La, si la siguiente armadura, la coraza de justicia. La coraza de la justicia. No se refiere a una justicia que tiene un rey. tampoco se, se refiere a una, a la justicia que viene de Dios porque dios es justo y él pone cada cosa en su lugar. Esta justicia significa que es la justicia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Debemos ser justos ante la presencia de Dios. Reconocer quién es Dios en nuestra vida. Porque si nosotros tenemos una justa relación con Dios, sabremos que todo viene de Él. Que todo lo que hacemos es por Él. Que todo lo que tenemos es por Él. Tenemos que reconocernos y ser humildes ante el Señor. Porque Él solamente es justo. Y nosotros tenemos que tener esta relación justa con Él. Esta armadura nos va a proteger y nos va a hacer humildes. Nos va a proteger del orgullo, de la ambición, del desánimo. Porque reconociéndonos humildes ante el Señor, sabremos que todo lo que tenemos es de Él. Y solamente con esta justa relación con Dios podremos estar ante su presencia algún día. Podremos vivir una vida justa con los demás. Calzados con el celo por el Evangelio, tener Nuestros pies calzados, calzar los pies es esperar para partir por un camino que es difícil, fatigoso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a algún lugar, sabemos, depende de lo que vamos a ir a hacer, son los zapatos que usamos. Si vamos a ir a subir una montaña, tenemos que llevar unos zapatos especiales. Si vamos a caminar por un lugar difícil, por un camino difícil, tenemos que llevar unos zapatos fuertes que nos protejan los pies, que nos, nos ayuden a caminar por ese lugar. Por eso es que tenemos que calzarnos en el camino de Dios con el Evangelio, con el Evangelio de la Paz. Porque solamente tenemos que llevar la paz en nuestro corazón. Tenemos que ser buen cristiano. Tenemos que llevar la caridad para el, hacia el prójimo. Debemos caminar por este camino enseñando la palabra de Dios, sabiendo que es Dios quien dirige este caminar. Tenemos que poner a Dios antes y al terminar, porque es Dios quien va a dirigir nuestra, nuestra vida, nuestro caminar. Sabemos que en el Evangelio de la Paz, el Evangelio que Dios nos ha enseñado, Jesús nos deja su alegría, su paz. Y es la paz y la alegría que nosotros tenemos que vivir y compartir con los demás. Es esta paz y esta alegría que nosotros tenemos que ir a compartir con, la que, con las personas que no lo conocen. Porque solamente nosotros viviendo esta paz y esta alegría podremos llevar esa buena noticia a los demás, que da consuelo, que da amor y que sobre todo hace crecer la fe. Viviendo nosotros mismos esta paz y esta alegría que nos da la palabra de Dios, podremos reflejar su presencia en nosotros. Intentemos pues siempre ser dignos de este don. Nosotros que podemos, que tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, llevarla a los que no la han Conocido. Y no solamente es una palabra que, que nosotros vamos a ir a repetir a ellos, es una palabra que nosotros tenemos que vivir para que ellos crean que Jesús está con nosotros, que Dios es quien guía nuestros pasos, que Él es quien comienza esta misión y quien termina esta misión. Nadie más más que el Señor nos va a guiar por el camino verdadero. El escudo de la fe. El escudo de la fe que estamos llamados a embrazar continuamente para resistir la fe es fundamental del cristiano. Y de esta fe depende todo lo que hagamos. Si nosotros realmente tenemos fe, viviremos nuestra vida continuamente en la fe. Vamos a seguir con este tema, vamos a seguir explicando un poquito más cada armadura. Vamos a regresar en un momento. Los esperamos, no se muevan, regresamos. Existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad. Donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos. Es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad. Es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. Aquí nuestros días se liberan de la ansiedad. Y nuestras noches descansan en paz. Pero ¿dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la iglesia católica. Bienvenido a casa. Como una paloma. Extiende sus alas, cruzando el espacio, va surgando el cielo. Vaga el pensamiento, también de una madre llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Si esta almohada hablara, quizás nos dijera. Todo el sufrimiento que ella ha vivido, pidiéndole a Dios le guarde a su Hijo. Porque... Regresamos al programa En Fuego. Nos quedamos en, la, en el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? La fe, antes que nada, es una entrega personal de cada uno de nosotros a Dios. Es una entrega personal. La fe que cada quien vivamos es según la que cada quien quiera vivir. Yo no puedo vivir la misma fe que tiene el, el hermano o que tiene la hermana. Yo no puedo vivir la misma fe que tiene un sacerdote o una hermana religiosa. Yo tengo mi propia fe. Y en esta fe es en la que tenemos que vivir nuestra vida. Tenemos que decidir si queremos vivir nuestra vida a la luz de la fe. Porque si no vivimos nuestra vida a la luz de la fe, entonces nuestro ser se, dis, se disuelve en miserias. Porque una vida, un ser humano que no tiene fe, es muy fácil apartarse del buen camino. Una persona que vive sin fe no tiene una meta de llegar a la salvación. Es por eso que esta fe es tan importante. Tenemos que vivir cada día en la fe y que esta fe vaya creciendo, se vaya desenvolviendo en nosotros. Tenemos que Crecer esta fe. Esta fe nos va a ayudar a rechazar cualquier tentación. Esta fe nos va a ayudar a restringir nuestra vida, nuestro ser, solamente a Dios. Para eso es la fe. Para que nosotros podamos combatir cualquier tentación y poder vivir nuestra vida ofreciéndosela cada día a nuestro Dios. El yelmo de la salvación significa ponernos en la condición de quien recibe la salvación de Dios. La salvación solamente viene de Dios. Dios ya ganó a través de nuestro Señor Jesucristo nuestra salvación. Y es nuestro motivo, nuestro vivir, llegar a esta salvación. Así que nosotros tenemos que dejarnos creer que ya tenemos esta salvación que le ha costado la sangre a nuestro Señor Jesús. Esta salvación ya es nuestra, pero tenemos que ser humildes y reconocer que esta salvación viene de nuestro Dios. No es porque yo la he comprado, no es porque yo me la he ganado, es porque el Señor la pagó con su vida. Y nosotros tenemos que tener nuestro ser, nuestros pensamientos, creyendo en esta salvación. Y Dios nos enseña, que esta salvación viene de, de Él. Cuando nos pone una dificultad, cuando nos pone una enfermedad en nuestro vivir, cuando nos pone un problema que nosotros no sabemos cómo enfrentar, ahí reconocemos que nosotros sin Dios no somos nada, que nosotros sin Dios no podemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que nosotros sin Él no somos nada y que la fuerza viene de Él. Reconocer que nosotros, sin nuestro Dios, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos resolver ningún problema, no podemos ser sanados. Y esto, la sanación, la salvación, viene de Dios. Tenemos que ser humildes, humildes para reconocer que la salvación viene de Él. A través de esta salvación podremos darle la alabanza a Él. Cuando un problema viene a nuestro vivir, cuando una enfermedad viene a nuestra, a nuestra vida, tenemos, que, cuando salemos de este problema, cuando Salemos de esta enfermedad, tenemos que darle el honor y la gloria a Dios, porque sin Él no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, ah, en esto consiste esta armadura. Tenemos situaciones difíciles. Mucha gente, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué solamente a mí me pasan las cosas? Nos pasan las cosas porque Dios nos cree capaz de enfrentar la situación que sea por su amor, por su fuerza. No nos quedemos callados, no nos quedemos sin hacer nada. Hay que levantarnos y confiar que el Señor está con nosotros. Que él Viene a nuestro encuentro y nos da la mano para que nos levantemos. Él nos ha dejado protegidos, no nos ha dejado desamparados. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos que la, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En el Evangelio encontramos no solamente palabras escritas, sino encontramos la verdad que Dios vivió. No solamente son letras, fueron palabras que salieron de la voz de nuestro Señor Jesús, fueron historias verdaderas, que así como Jesús sanó, puede aún sanar. En la palabra de Dios podemos encontrar un mensaje de amor, pero también podemos encontrar lo que nos puede pasar si no vivimos como Él nos manda. En el Evangelio, en las Escrituras, se nos dice el bien y el mal. Sabiendo que Jesús está con nosotros, esta armadura nos va a quitar de, noso, de nuestra cabeza, de nuestra mente, la desconfianza, la, armar, la amargura, el desánimo. Si reconocemos que Jesús está aún entre nosotros, que a Jesús lo podemos encontrar en las escrituras, con palabras que nos den ánimo, que nos levanten que nos fortalezcan. Y sobre todo a Jesús lo podemos encontrar en la Eucaristía. Nos podemos alimentar de Él, porque Él no nos, nos ha dejado solos. Él está con nosotros y nos ha dejado toda una armadura para poder avanzar a su presencia. No es que nos haya dejado solos en, a caminar en este mundo. Él nos ha dejado preparados. Él nos ha dejado toda una armadura para poder detener las acechanzas del diablo. Él está con nosotros. Utilicemos cada cosa que venga del Señor, cada arma que venga del Espíritu. Hay que fortalecer el Espíritu, hermanos. Necesitamos crecer espiritualmente para poder Entender la grandeza de Dios. Que así como alimentamos el cuerpo, preocupémonos por alimentar el espíritu. Que al fin y a cabo es lo único que tenemos que nos va a quedar por seguro. El espíritu. ¿Cómo está una persona que no se alimenta corporalmente? Débil, frágil. Así tenemos que tener en cuenta el Espíritu, alimentarlo con la palabra de Dios que da amor, alimentarlo con su santa presencia en la comunión. Así como lavamos el cuerpo, tenemos que lavar el alma y el Espíritu a través de la confesión. Así como queremos vernos bien por fuera. Tenemos que trabajar el espíritu para que este espíritu brille en la presencia de nuestro Dios. Que cada persona que nos vea, que cada persona que se dirija hacia nosotros, pode, podemos nosotros darle un aliento de vida. Solamente con el espíritu fortalecido podremos avanzar. Solamente con el espíritu fortalecido podremos caminar hacia la presencia de Dios. Esa presencia que nos espera, donde nos vamos a encontrar con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu. Tal vez aquí en el mundo nosotros no entendemos tantas cosas. ¿Cómo puede ser posible que haya cuerpo y haya espíritu? ¿Cómo entender todo esto? fortaleciendo el espíritu para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. Ahí es donde vamos a llegar a comprender todo lo que queremos comprender. No te preocupes ahora por querer entender, pero ¿cómo pasa esto y cómo es lo otro? Hay que creer, hay que tener fe en la palabra de Dios. Porque si en la palabra de Dios nos dice que la salvación ya es de nosotros porque Cristo la ganó por nosotros, hay que creer, hay que aceptar esa salvación que viene de nuestro Dios. Reconociéndonos que nosotros solos no podemos. Reconociendo que esa salvación viene de Él, que nosotros tenemos que trabajar aquí. Trabajar en nuestro espíritu, fortalecerlo para poder ser merecedores de alcanzar esta salvación. Hermanos, yo los invito en este momento que si tienen una situación difícil, pidan al Señor por la fuerza. La fuerza viene del Señor. Veamos con los ojos espirituales. El amor tan grande que Dios nos tiene. Demos gracias al Señor que está siempre con nosotros, que siempre se preocupa por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, porque siempre estás con nosotros, porque te has dignado, Señor Jesús, a dejarnos una armadura para poder llegar a tu presencia. Esta armadura, Señor, que nos sirve para poder terminar las acechanzas.